Muy atentos porque ya van a ver cómo automáticamente, después de seguir mis consejos, su pronunciación en español va a mejorar muchísimo. El español es una lengua fonética. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras se leen como se escriben. Por ejemplo, la palabra madre. M-A-D-R-E. Vemos cómo suena cada letra y las juntamos y tenemos la palabra madre. M con A, ma. D con R, dr. Y la E, dre. Madre. Entonces, si sabemos cómo suena cada una de las letras, podremos decir cualquier palabra en español. Por ejemplo, burro, bu-ro. Recuerden que la letra R tiene dos sonidos. Uno suave, como en la palabra aroma, porque solo hay una R dentro de la palabra. Y uno fuerte, como en la palabra burro, porque hay dos R's dentro de la palabra. También, todas las palabras que comiencen con la letra R tienen el sonido fuerte. Por ejemplo, ratón, ratón. ¿Ven cómo suena cada una de las letras? Ra, la T con la O suena to, y la N, n, ratón. ¿Listo? Vamos a intentar con estas palabras que están aquí. Celebrar. ¿Te escucho? Celebrar. Una cosa importante. Los hispanohablantes de América Latina no diferenciamos el sonido de la C, de la Z ni de la S con las letras E e I. Por ejemplo, celebrar suena igual que serpiente, serpiente, celebrar. Tenemos esta otra palabra, tierra, tierra. ¿Te escucho? Tierra. Muy bien. Ahora tenemos esta otra, búho, búho. La H en español es muda. Prácticamente puedes quitarla de la palabra y suena igual, búho. Lo que pasa es que por ortografía tiene que estar la H ahí, búho. Ahora, ¿qué pasa? La H sí es importante en el sonido de unas palabras cuando viene después de la letra C. Por ejemplo, en la palabra chicharrón, no suena cicarrón, sino chi-cha-ron. La C y la H forman la che y suena cha-che-chi-cho-chu. Muy bien. Ahora vamos con estas dos letras que a veces también nos confunden. Jugo. Jugo. La G y la J tienen un sonido diferente con las letras A, con la letra O y con la letra U. Jugo. Pero si decimos jeringa y geriatra, suena igual, ¿verdad? Sin embargo, una usa la J y otra usa la G. La J y la G suenan igual para las letras I y E, ¿ok? G, 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 ¿de acuerdo? Pero si queremos que suene como en gato, por ejemplo, en la palabra gato, con la E sería ge. Pero necesitamos agregarle la letra U. Entonces, la palabra guerra, guerra, suena así. Ojo, no es guerra, es guerra. La G, la U y la E suenan gue. La G, la U y la I suenan gui. Guerra, aguijón. Ahora, ¿qué pasa con la palabra pingüino, pingüino? ¿Ves que tiene la G, tiene la U y tiene la I? En teoría debía ser pinguino, pero estos dos punticos sobre la U
se llaman diéresis y nos indican que después de la G, la U, si tiene dos punticos, suena de forma independiente. Por eso decimos pingüino. Pingüino. Ahora, como ya te dije, es súper clave saber el sonido de cada letra. Para eso te recomiendo el video del alfabeto que te voy a anotar por aquí. Pero también tienes que tener súper claro el sonido de las vocales en español. Tenemos 5 vocales y lo fácil y espectacular del español es que son solo 5 sonidos. A diferencia, por ejemplo, del inglés, que puede una misma vocal tener diferentes sonidos. Ahora, vamos a repetir los sonidos de las vocales. A, E, I, O, U. Pilosos, porque las vocales en español no son nasales. Yo digo A y no A. A. Digo E y no E. No es como la E del francés E. Es E. I, O y la U. Otro sonido clave en el español, la doble L. La doble L suena y, muy parecido a la letra Y. Lluvia, yuca. Hay gente que te dirá que es lluvia, yuca. Es una diferencia muy ligera, pero vuelvo y te digo, lo común o lo que la mayoría de las personas hace es que hace el mismo sonido. Lluvia, yuca. Lluvia, yuca. No es lluvia, es lluvia. La doble L suena y, y la L suena L. Lluvia, luna. Lluvia, luna. Importantísimo para los brasileros, sobre todo. Las palabras que terminan con la letra L suenan como L, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra ángel. Ángel. No es ángel, es ángel. Ángel. ¿Listo? Ahora un último sonidito que puede a veces también confundirnos. El sonido de la letra ñ. La ñ es única del español. Suena ñ, ñ, como si fueses a estornudar. ¡Ñ! Así, ¿verdad? Tenemos la palabra niño, niño. Es parecido al sonido que en otros idiomas representan con la N y la H. Por ejemplo, en el portugués, niño, español. Muy bien, espero que pongas en práctica todo lo que te dije para que veas cómo tu pronunciación en español mejora. Esto fue Español con María. Todas las semanas tenemos videos nuevos, así que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones para que no te lo pierdas. Escribe en los comentarios una palabra en español que sea muy difícil de pronunciar para que nos pongas a todos a retarnos. Y una última cosita. Si quieren apoyar a Español con María, los invito a Patreon, donde de verdad el apoyo que ustedes nos den va a ayudar a que sigamos compartiendo el español con el mundo. Un beso muy grande.